Señor, abre mis labios. Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levanta los ríos de luz.
Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzado por himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Agua del espacio, bendecid al Señor. Ejército del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astro del cielo, bendecid al Señor. Señor en el cielo, aleluya. Alabado el Señor en lo alto, alabado todos sus ángeles, alabado todos sus ejércitos, alabado sol y luna, alabado estrellas lucientes, alabado espacios celestes y aguas.
Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Quien lo recibe, lo creerá, lo creerá de Dios, con las disposiciones de un niño, no puede entrar en la casa. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, que llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará en su última sede lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y digámosle: ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo él consagrado a tu alabanza. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que con la magnificencia de amor de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres de nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
andas todavía un poco, andas malo todavía. Yeah.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios que dirige nuestros corazones para que lo amemos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa que ofrecemos todos los días hasta a esta hora, el Venerable Cabildo de Canónigos, los padres capellanes, los sacerdotes que se unen también a nuestro ministerio, los diáconos, la ofrecemos por todos los bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Recibimos esta mañana a los peregrinos del grupo familiar Amada Victoria. Nos unimos a sus plegarias de acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. En estos días, a partir del día 3 de octubre hasta el 28, reunidos en sínodo diocesano con el Papa, un grupo numeroso de obispos de todo el mundo y también de jóvenes celebran este sínodo diocesano de la juventud. Hoy, que es domingo, celebramos en la liturgia el amor y el matrimonio. El amor está siempre presente en cualquier actividad del cristiano, pero además, el amor cristiano enmarca perfectamente la relación matrimonial, elevándola a lo más alto. La unión matrimonial es sacramento de la Iglesia y, por tanto, es obra de nuestro Señor Jesús. Acerquémonos y celebremos los santos misterios, pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Perdón, hay una equivocación de lista. Los peregrinos que recibimos son los plegadizos San Francisco. Bienvenidos, hermanos. Reconociendo nuestros pecados, decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles,
a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten Presentemos de ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis.
En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. De la carta a los hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso, no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que el hombre no los separe. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, el amor hace de los dos una sola carne. Escuchábamos en la primera lectura de la misa. En su camino hacia Jerusalén, mientras que va instruyendo a sus discípulos, Jesús se encuentra con unos fariseos que le hacen una pregunta para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Esta cuestión está de actualidad en este mundo en el que la dignidad del sacramento del matrimonio está tan desacreditada. Es importante recordar una vez más lo que responde Jesús a esta espinosa cuestión que le plantean los fariseos. Los fariseos plantean a Jesús la pregunta acerca del divorcio,
no con intención de conocer lo que piensa Jesús, sino más bien con la intención de ponerlo a prueba, como apunta el mismo evangelista. La pregunta tiene una segunda intención, pues lo que esperaban los fariseos era que Jesús contradijese la ley de Moisés para así tener de qué acusarlo. Y es que la ley de Moisés permitía a un hombre divorciarse de su mujer con tan solo presentar un acta de divorcio, un simple papel. Hay que destacar que esta prerrogativa no estaba permitida a las mujeres, sino tan solo a los varones. Jesús, con su respuesta, no busca contradecir la ley de Moisés, sino llegar al origen de las cosas. Por eso hace referencia al libro del Génesis, en el que dice que el hombre y la mujer fueron creados con la misma dignidad, haciendo notar así que la ley de divorcio establecida en la ley de Moisés era en sí misma injusta, al dar este derecho solo a los varones, siendo así contraria a la voluntad de Dios, que creó con igual dignidad al hombre y a la mujer. Al mismo tiempo, Jesús pone el centro no en el derecho o no a divorciarse, sino en el amor, que es el centro de la ley de Dios. Y es que Dios ha creado al hombre y a la mujer para que se amen, hasta el punto de ser los dos una sola carne. Jesús añade al libro del Génesis, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús enuncia así la dignidad del matrimonio, que no es un mero contrato entre personas, sino que Dios une a un hombre y a una mujer que se aman. Una unión que nadie puede romper. Jesús va más allá de una ley meramente humana y busca el sentido mismo de las cosas tal como Dios las ha creado. El matrimonio, mis hermanas y hermanos, la unión entre un hombre y una mujer, que es algo natural e intrínseco a la naturaleza humana, ha sido elevado por Jesús a la dignidad de sacramento, constituyendo una unidad indestructible. Jesús, el Hijo del Dios, al que la carta a los hebreos presenta como el santificador mediante su sufrimiento y su muerte, es quien ha elevado a la dignidad de sacramento el matrimonio. Cristo, como leemos en la segunda lectura de este domingo, nos salva a través del sufrimiento y de la muerte en cruz. El autor de la carta a los hebreos responde a la pregunta de por qué Jesús nos salva por medio del sufrimiento y de la muerte. Dios lo había juzgado conveniente. El amor de Dios es un amor generoso, de entrega, de oblación. Este mismo amor es el que pide Jesús en el matrimonio, pues el hombre y la mujer se entregan mutuamente el uno al otro de igual modo. Cuando ese amor matrimonial entre un hombre y una mujer es así, auténtico como el de Dios, ya no cabe la posibilidad de romperlo, pues no pasa nunca el amor que es auténtico. Sin embargo, cuando el amor en el matrimonio es un amor egoísta, interesado, que solo busca al otro como un bien para mí y no como alguien a quien entrego toda mi vida, no podemos entender la verdad del matrimonio tal como Dios lo quiere. Y por eso no se entiende el matrimonio como algo que no se puede romper. Cuando la unión entre un hombre y una mujer están fundamentadas en la roca firme del amor de Dios, vivido y entregado mutuamente, esta unión es tan fuerte que nada lo puede romper. Al final, en el Evangelio de hoy se nos propone el ejemplo de los niños,
que contrarresta la actitud maliciosa de los fariseos. Aquellos niños que son apartados por los discípulos de la presencia de Jesús son el modelo que Jesús nos propone a nosotros. Hay que hacerse como niños. Los niños no tienen nada que esconder, no vienen con doblez de intención y tampoco tienen nada que ofrecer. Sin embargo, quieren acercarse a Jesús, desean verle, estar a su lado. Así nos pide Jesús que aceptemos el reino de Dios como un don que no merecemos. De pie, proclamemos ahora juntos nuestra fe, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestra plegaria al Señor con aquella confianza filial que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones. Oremos y digamos a cada una de estas peticiones: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, para que la Iglesia, mediante la santidad de sus fieles y el celo de sus ministros, anuncie a todos los hombres y realizan en todos los pueblos la salvación de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Señor ayude a los gobernantes, a fin de que se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo, el progreso y la libertad religiosa. Oremos. Escúchanos. Para que las naciones que sufren a causa de las guerras vean alejarse de sus pueblos las crueldades, la violencia, la destrucción y las lágrimas. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón, a fin de que sepamos descubrir la esperanza de gloria a la que nos ha llamado. Oremos. Escúchanos. Por los peregrinos de Plegadizo San Francisco, para que la Virgen Santísima los llene de su amor misericordioso. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Señor visite con su gracia, ilumine con la luz del Paráclito y fortalezca con el poder del Espíritu Santo a los obispos y jóvenes reunidos en sínodo. Oremos. Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el sínodo dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te pedimos para que cada joven se haga responsable de su propia vida, conserve siempre el corazón libre para realizar su propio proyecto de vida, que como Juan, el discípulo amado, permanezca al pie de la cruz para recibir a tu Madre María como madre
y sea testigo de la resurrección, anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria,
fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Acerquemos todos a la casa.
Oremos, Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridas hermanas y hermanos, a nombre del venerable cabildo colegial de esta basílica y de los padres capellanes, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de octubre a la celebración, en primer lugar, de los 123 años de la coronación pontificia de la imagen bendita de Santa María de Guadalupe, a la celebración del 42 aniversario de la dedicación de esta nueva basílica y también el 42 aniversario del traslado de la bendita imagen de la antigua basílica hasta este lugar. Tendremos esta misa presidida por el señor nuncio apostólico Franco Coppola para poder honrar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe el viernes a las 12 del día, y como todos los días 12 vamos a tener el Rosario del Amor Guadalupano. Se inicia en la explanada del Baptisterio y por eso les invitamos a traer su vela, su rosario y también su paraguas, porque ya ven que nos están sorprendiendo todavía las lluvias. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo y un feliz retorno a sus hogares.